I want to warmly welcome all of you present for this hearing, which will consider the situation of the right to freedom of association in Venezuela. There are many requesting organisations this morning: the Venezuelan Action Program, the Human Rights Education Human Rights Centre for the Andres Bello Catholic University, Public Space. The National Association of Parents and Guardians, the Neighborhood Union for Citizen Participation, Civilis Human Rights, Synergia. Um, I wish to thank you for your request and for bringing us information. The Commission is always pleased and pleased today as well to welcome the Government of Venezuela and to have their participation and response in this hearing. Um, with me today are my fellow commissioners, the contra rapporteur, Commissioner Felipe Gonzalez, and former president, also former president, Commissioner Dinah Shelton, and Rodrigo, Commissioner Rodrigo Escobar Hill. Uh, I expect we may be joined by the executive secretary or deputy executive secretary. I wish to invite you to make your presentation of about 20 minutes. Muchas gracias, Presidenta. Valoramos mucho que tengamos la oportunidad de hablar sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación en Venezuela. Eh, estimado comisionado Escobar, relator para Venezuela, Felipe González, comisionada Diana Shelton, y la representación del Estado también para hablar sobre este tema. Eh, me parece importante repasar el, lo que significa el poder popular en Venezuela, y es un tema que ya ha sido tomado por la Comisión en su informe reciente sobre la situación de los derechos humanos, en el capítulo cuarto. Queremos volver sobre él porque esto afecta a cantidad de sectores en el país al obligarlos a participar de una forma que está definida por el Estado en estas uh, organizaciones del Poder Popular y esa es la manera en que pueden ejercer su soberanía. Sus organizaciones solo pueden estar constituidas a partir de la autorización del Ejecutivo que la otorga de manera discrecional. Se sujeta a estas organizaciones a principios y valores del llamado Estado comunal y además deben obligatoriamente adoptar funciones y deberes de acuerdo con los fines del Estado. Entre ellos, por ejemplo, y con mucha preocupación, el deber de garantizar la vida, cuando ya temprano hablamos sobre la situación de inseguridad, y el bienestar social de la comunidad, lo que abre la posibilidad de evasión de obligaciones por parte del Estado. Eh, se va reflejando en distintos ámbitos de la vida y entre ellos el ámbito educativo ha sido uno muy emblemático, por ejemplo, con la obligación de conformar consejos educativos según una resolución incluso del Ministerio de Educación que obliga a las comunidades educativas a adoptar nuevas formas asociativas dentro del marco del Estado comunal y las organizaciones del Poder Popular. Esto anula a las sociedades de padres y representantes libremente constituidas que están viendo además cómo los servicios de registros y notarías dificultan o impiden su posibilidad de crearlos o de introducir documentos. Y está obligando a estudiantes a asociarse en consejos estudiantiles que los transforman en poder popular estudiantil. Entre nosotros hoy presente está el compañero Alexis Ramírez, quien es coordinador de la Federación Nacional. De, de asociaciones de padres, madres y representantes que en el momento de preguntas pudiéramos ahondar sobre lo que esto significa. Yo quiero traer para ustedes algunas eh, información sobre los efectos que está provocando sobre la sociedad civil que se desenvuelve de manera autónoma e independiente. Por un lado la imposición de, de estas formas organizativas y por otro lado las prácticas que tienen que ver con la descalificación, la criminalización. Hemos, dentro de un proceso largo, vamos a estar entrevistando una cantidad importante de organizaciones, hasta ahora cuarenta y ocho de ellas han respondido a un cuestionario, entre ellas organizaciones de derechos humanos, de derecho a la salud, de educación, diversidad sexual. 74% pertenecen a redes nacionales y 52% a redes internacionales. De estas 48, la mitad forma parte, digamos, de, de las que actúan en el ámbito nacional desde Caracas y hay representación de Occidente, Oriente y los Andes en el país. Eh, uno de los temas más serios que encontramos es que hay un entorno no propicio ni seguro para la acción de la sociedad civil. En el informe de la Comisión sobre Venezuela llamaba a propiciar un clima de tolerancia que favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, vemos como 60% por lo menos de estas organizaciones que ya están participando en, la, en el trabajo han sido objeto de distintos actos de discriminación y solamente 26% lo ha comunicado. Y esa comunicación es a sus pares, a sus directivos, pero no a entes del Estado que estarían llamados a velar por eh, la garantía del ejercicio del derecho. 40% ha sido descalificado o difamado por expresar opiniones o ideas. 21% suspendió actividades o tuvo que interrumpirlas también por acciones de amedrentamiento. Hay límites a la creación y funcionamiento de las organizaciones. Expresa la Comisión que los Estados deben asegurar que los requisitos legales no impedirán, retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento. Y, sin embargo, 18 de estas 48 organizaciones les fue negada inicialmente la admisión del documento al realizar sus trámites de inscripción. A 13 de ellas por sus fines. Y en las 9 hay 9 restantes que no han tenido manera de poder inscribirse porque están enfrentando dilaciones recurrentes sobre los objetos que tienen que ir modificando para poderse inscribir. En el caso de la defensa de derechos humanos, su derecho a defender derechos humanos, establece la Comisión el derecho de acceso a la información de las y los defensores de derechos humanos es esencial para el ejercicio del derecho a defender derechos pero encontramos que 57% de estas 48 organizaciones ha experimentado dificultades para realizar sus labores por la falta de diálogo con autoridades y falta de acceso a la información pública. 32% señala como autores de esas limitaciones a las autoridades nacionales, 30% autoridades regionales y 26% autoridades municipales. Casi 70% señala que las dificultades en relación con el Estado se deben a la falta de respuesta a sus peticiones de información. Y 47% indica que el motivo de las dificultades es la negación al diálogo. Se hace imposible realmente poder hacer una defensa efectiva de derechos humanos, acompañar a víctimas si no hay diálogo con el Estado. Y por último, eh, se ha implementado una práctica de criminalización, por un lado de los fines, pero también de la cooperación. La comisión ha establecido que los estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieros nacionales y extranjeros. Sin embargo, 51% de estas organizaciones dice que tiene dificultades y el 74 por ellos dice que de ellas dice que esto obedece a cambios en las políticas de cooperantes por las condiciones del país si no es solo es un tema de las propias organizaciones también tiene que ver con una inhibición de los cooperantes y 40% por leyes restrictivas para el financiamiento de las asociaciones 36% ha sido objeto de descalificación por el origen de sus fondos y 60% refiere por un lado, que uh, su acción ha sido limitada por la falta de acceso a fondos públicos. Esto también tiene que ver con el proceso del Estado comunal y del Poder Popular. Y 49% refiere que han sido perjudicadas por la falta de acceso a la cooperación internacional como producto del entorno. Paso la palabra al compañero Marino Alvarado, quien va a hablar sobre el tema de la libertad sindical. En el año 2012. Fue reformada la ley orgánica del trabajo mediante un procedimiento que no permitió un debate amplio y la participación de los y las trabajadoras en Venezuela. Reconocemos que esta reforma es progresiva en términos de derechos individuales, sin embargo es regresiva en cuanto a derechos colectivos. Y la reforma de la ley orgánica del trabajo eh, establece una serie de normas que generan una situación de riesgo para la existencia de las organizaciones sindicales en Venezuela. Unas normativas, además, que no consideran y están totalmente en línea contraria a recomendaciones reiteradas que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo para que el Estado venezolano no intervenga en el funcionamiento de las organizaciones sindicales, tal como lo establece el convenio 87 de la OIT. Se estableció un plazo de un año para que las organizaciones se re-registren. Digo, se re-registren porque son organizaciones que ya existen, que tienen su registro, y se les obliga a un nuevo registro bajo una serie de criterios y exigencias que prácticamente hacen imposible para una organización sindical media o grande poderse registrar en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Si la organización no se registra, ¿cuál es el efecto? Queda sin la facultad de poder realizar sus acciones que naturalmente realiza como sindicato. Discutir convenciones colectivas. Realizar y acompañar trámites administrativos en las inspectorías del trabajo para los trabajadores. Esto genera una situación que termina afectando otros derechos de los y las trabajadoras en Venezuela, puesto que al negarse a la posibilidad de discutir convenciones colectivas, se le niega a los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas y sociales a través de estos procedimientos. Pero además, se tiene la experiencia muy lamentable con la intervención del Consejo Nacional Electoral en los procesos de elecciones, donde mediante práctica de discriminación política se facilita los procesos en aquellos sindicatos que son afectos al gobierno, pero se imponen enormes trabas a organizaciones sindicales incluso pro gobierno, pero que asumen posiciones críticas y de defensa de los derechos de las y los trabajadores. Muy posiblemente, con este registro nacional de organizaciones sindicales, vamos a tener prácticas de discriminación política. Ya hay experiencias de aproximadamente 12 sindicatos en el país que han intentado hacer el registro y se le han ubicado una serie de obstáculos, eh, más por la inclinación que tienen para defender los derechos de los y las trabajadoras que por los trámites que realmente son necesarios. Han presentado toda su documentación y sin embargo no se les ha dado el registro. Expresamos nuestra preocupación eh, por esta situación porque puede generar para el 2014, el plazo es hasta el 31 de diciembre de este año para el 2014, una situación de alta conflictividad social laboral como consecuencia de estos obstáculos para la existencia de las propias organizaciones sindicales. Eh, básicamente, nos vamos a referir al tema del derecho a la manifestación pacífica como expresión y su relación con eh, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a eh, la asociación porque buena parte de las movilizaciones que se realizan en el país son movilizaciones de grupos que comparten algún tipo de idea o valor en venezuela hay un promedio a lo largo de este año de unas 10 manifestaciones por día el 99% de ellas eh, son, se desarrollan de manera pacífica ahora este año en lo que va de este año hemos en el monitoreo que, que hacemos conjuntamente y Espacio Público, eh, hemos encontrado mayores niveles de represión a las manifestaciones pacíficas. El número, por ejemplo, de personas lesionadas o heridas aumentó en un 91% en relación al mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, en el ámbito de la detención de personas, hemos documentado 303 detenidos, un 31% más que en el periodo anterior. Este proceso mediante el cual la gente participa en manifestaciones de naturaleza pacífica y su posterior criminalización lleva a un acumulado con cifras que ha documentado provea de más de tres mil líderes sociales, sindicales y estudiantes que están siendo perseguidos por participar en manifestaciones. Un elemento que hemos observado que eh, buena parte de este giro más represivo ha coincidido con la militarización de las políticas de seguridad ciudadana y ello quizás puede ser una de las causas por las que ha aumentado buena parte de este tipo de incidentes violentos. El otro elemento que nos preocupa es que en algunos casos se ha dado persecución judicial en tribunales militares a civiles, incluso líderes sindicales o personas que han participado en manifestaciones. En algunos casos se le ha aplicado a los manifestantes que estaban este, manifestando por distintos temas la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, es decir, en un correlato vinculado a la ley de seguridad que establece un casi, algunos dicen un 30% del territorio nacional como zona de seguridad, eh, se ha aplicado eh, mecanismos de persecución porque se les, eh, se les dice que esas manifestaciones afectarían la seguridad nacional. A nuestro juicio este tipo de, de situaciones es un mecanismo que está afectando, intimidando de alguna manera, el derecho a la manifestación y a la posibilidad de que la gente, que está libremente asociada, pueda expresarse en las calles en el país. Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Voy a tomar mucho, mucho menos tiempo de ese para presentar nuestras peticiones a la Comisión. La principal, la primera, mejor dicho, es que eh, pedimos que se haga seguimiento a las políticas, entendiendo por políticas tanto las normas como este, las decisiones de carácter administrativo y también las prácticas del Estado venezolano que están limitando a, de manera arbitraria el ejercicio al derecho a la libertad de asociación, de reunión, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica. También quisiéramos eh, que la Comisión exhorte al Estado venezolano a varias cosas. En primer lugar, a que garantice las condiciones para que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones en general de, sociedad, de la sociedad civil y las organizaciones sindicales y sus miembros realicen libremente sus actividades. En segundo lugar, que se investiguen los casos en los que sean objeto de prácticas intimidatorias estas personas y estas organizaciones, determinando responsabilidades y aplicando las sanciones respectivas. En tercer lugar, que el Estado se abstenga de realizar cualquier acción y adoptar legislación que limite u obstaculice el trabajo de estas organizaciones, incluyendo la criminalización con base en sus fines, que es uno de los problemas principales que se ha detectado, sus actividades y la recepción de fondos en el marco de la cooperación internacional, lo cual sí viene, sigue siendo un hecho recurrente como fuente de intimidación y descalificación de las organizaciones. Por último, también solicitar al Estado que suspenda la aplicación de la Resolución 058 del Ministerio de Educación hasta tanto se realice realmente una consulta nacional y se emita una nueva resolución. Que garantice el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y de participación en el ámbito del derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero que tenemos que señalar. Y vuelvo a lo mismo que esta constitución, que es la más protectora en materia de derechos humanos, contiene en el artículo 52, leo, toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, lícitos, de conformidad con la ley, el Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. 53, toda persona tiene el derecho de reunirse pública y pri o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley. Entonces, hay derechos humanos, pero esos derechos humanos tienen a su vez una reglamentación. No son abiertos, o sea, yo puedo manifestar, pero hay, aire, hay áreas, zonas de, donde no puedo, zonas de seguridad. En todas partes existen zonas de seguridad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay zonas de seguridad para 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 poder protestar y hay lineamiento Usted puede protestar, pero usted no puede trancar una calle. Usted tiene que protestar en las aceras. Por eso vemos a la gente protestando con un carteloncito dando vueltas en las aceras. Por el momento en que usted cierre una calle, usted está violando el derecho a las demás personas al libre tránsito. Entonces, esas regulaciones existen en todas partes del mundo. En Venezuela también hay que aplicarlas, porque no puede ser que 4, 5, 10, 15 personas tranquen una vía. Y eso, y eso es normal porque la gente lo ha hecho. incluso trancan una autopista. eso no es permitido en, parte, en ninguna parte del mundo. si llega la autoridad y las personas insisten, tienen que llevarse a esas personas detenidas. eso es normal en cualquier parte del mundo. ahora bien. dicen que no hay derecho a la asociación. Bueno, el hecho mismo que aquí estén las ONG. ¿Tú sabes cuántas ONG hay después de 1999, que el presidente Chávez llegó al gobierno? Hay más de 100 ONG. ¿Tú sabes cuántas había antes en la Cuarta República, cuando gobernaba Acción Democrática y Copei, de 1960 a 1998? No pasaban de 10. Yo de los que están aquí, creo que Provea es una de las más antiguas. Inmediatamente desde que el presidente Chávez empezaron a proliferar las ONG. ¿Para qué? Para venir aquí a, a, a denunciar. Mentira. Nada más que malponer el Estado venezolano para justificar las actuaciones que efectivamente existen. Por eso, del golpe de Estado del 2002, estamos en el capítulo cuarto como, como Estados que están bajo vigilancia. Nos ganamos el hecho de que el presidente Chávez no fuera destituido para que las ONG proliferaran, vinieran aquí a poner denuncias y ustedes condenaran al Estado venezolano y hacen informes. Por ahí hay un informe así, un libraco así, de las mentiras iguales que están aquí poniendo. Entonces, todo derecho humano, todo derecho tiene una restricción. No hay derecho humano absoluto. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Porque si yo mato a una persona en defensa propia, yo estoy exento. Entonces, eso a veces se le olvidan a estas ONG. Entonces, existe derecho de asociación. Dicen que hay atropellos contra los derechos humanos, pero díganme los nombres de, los, de las personas, de, de los de, de defensores de derechos humanos que han sido detenidos. Tráiganme los nombres. No en forma de voleo así, no, no, no. Tráiganme los nombres. Y oh, ustedes han puesto esas denuncias en la Fiscalía. Ok, traigan. Y si han puesto las denuncia hay muchas de esas denuncias que han puesto en la Fiscalía, que se le ha decretado medidas cautelares. Aquí tenemos más de 40 medidas cautelares dictadas por la Comisión. Antes, en la Cuarta República, ninguna. No dictaron ni una desde 1960 hasta el 98, ni una dictó la comisión. Ahora hay infinidad. Ahí ven el desbalance que existe en esta lucha por los derechos humanos. Ahora bien, los consejos comunales, los consejos comunales tienen una ley, es para todas las personas. Ahí no, ahí no hay distinción política. Cualquier ciudadano puede crear un consejo comunal en su área y registrarla. Eso, eso es permisivo. Y yo no veo lo malo. Eso es participación ciudadana. La gente tiene, no es la democracia representativa que nosotros conocemos, que ya ha fracasado, que yo voy a votar cada cuatro años, cinco años, elijo un presidente, elijo un gobernador y un alcalde, me voy para mi casa para que ellos resuelvan el país. No. Esta constitución es participativa y protagónica. La obligación de construir un país y organizarlo es de todos los ciudadanos que vivan en ese país y hay que darle oportunidades para que esos ciudadanos se organicen. Esa es la idea de los consejos comunales. Correcto. Lo otro es que se habla de que hay discriminación. Cuando se va a registrar una organización, esa organización tiene que cumplir con ciertos caracteres, porque nosotros no podemos permitir que se siga. Financiando ONG a través del Departamento de Estado. Y yo no estoy diciendo mentira. Mire, esta es una declaración de una representante que, por cierto, estuvo ayer en el caso de Cuba, Ileana Ross. Ileana Ross dice que Washington prevé 3 millones de dólares en el 2013 para, para ayudar a las ONG entre los cuales está Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, los países que estamos en el área de no aceptar que nuestra soberanía se allane. Entonces, ahora todo es normal que la Comisión, el 96% del presupuesto de la Comisión, ¿quién lo pone? ¿Quién pone, ajá, de dónde saca el, el dinero para actuar la comisión? Lo pagan en los estados, ¿no? Lo pone el departamento de estado también. Es así, es así. Entonces nosotros tenemos que tener previsión para eso. Y ahora las asociaciones y las ONG, lo que le estamos pidiendo no es que no funcione, sino que se registren y nosotros sabemos quiénes son las personas y cómo están recibiendo el financiamiento. Eso existe aquí en Estados Unidos. Han de registrar una NGN aquí a ver si no tienes que registrarte. Si no tienes que pasar unos ciertos datos, tienes que verificarte lo, tu funcionamiento, qué es lo que tú estás haciendo. Y en muchos países del mundo existe lo mismo. Eso es normal. El, el Estado tiene que asegurarse qué es lo que hacen esas instituciones en su país. Yo no veo dónde está el problema que no sea el de seguir viniendo a poner denuncias aquí para que se siga acumulando el expediente contra Venezuela y poder más adelante volver a legitimar un golpe de tratar de legitimar un golpe de Estado, una invasión, una guerra civil que antes, aquí en Venezuela tardaron y probaron por 64 días el final de diciembre del 2002 hasta Febrero del 2003, 64 días se encadenaron todas las radios, todas las televisoras, toda la prensa, llamando a la gente a salir a la calle y a derrocar el gobierno. Paralizaron la primera industria del país, petróleo de Venezuela. Nos dejaron 62 días sin gasolina. Se suspendieron todas las exportaciones de petróleo. Perdimos casi 15 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para tumbar al presidente Chávez. Entonces, no es mentira que tenemos que tomar ciertas medidas. La CIDH vino a condenar el golpe junto con la OEA el día 13 de abril, no el mismo 11. Ya el mismo 11 y el 12, que ya el presidente sabe, Chávez estaba detenido por los golpistas. Todo el mundo sabía, internacionalmente todo el mundo sabía que el presidente Chávez estaba detenido. Hubo una ONG colombiana, porque ninguna ONG venezolana pidió medidas cautelares contra el presidente Chávez. Fue Minga, pidió la medida y la comisión no se la dio. Mandó una comunicación al presunto ministro de Relaciones Exteriores, porque nunca ningún ministro fue juramentado, pidiéndole información sobre lo que le había ocurrido al presidente Chávez, y le daban cinco días para informar. Y, no, lo, y no se referían al presidente, al señor Hugo Chávez Fría. Y al, y al supuesto canciller le decían, excelentísimo. Todo eso está aquí, todo eso es lo hemos denunciado. Entonces, esas son las razones por las cuales ahora... El Estado venezolano está en la obligación de controlar las actividades de la ONG, pero eso no significa que no están operando. Aún más, como les digo, están creciendo cada día es más. Aquí hay una, una nueva que conocí. Cada día hay una nueva aquí, la, la del doctor Canabo. Esa es, una, esa es nuevecita, yo no conocía esa. Entonces existe libertad para actuar en Venezuela, totalmente. En cuanto a las elecciones sindicales, es el principio lógico que indica que no so, eh, y que lo establece nuestra constitución, que no solamente los poderes tienen que ser legítimos, las sociedades tam, y, las, y las comunidades también tienen que ser legítimos. ¿Qué significa eso? Que deben realizar los sindicatos elecciones. Aquí fundan un sindicato, nombran una directiva y esa directiva permanece por años, nunca hacen más elecciones. Los gremios profesionales, los mismos, gremios de abogados, gremios médicos, hacían elecciones y eso perduraba por toda la vida. No, ahora hay que hacer elecciones cada cuatro años para legitimar esa junta directiva que, que, que está funcionando. Eso no es democracia. Eso no es justo. Claro que es justo. Ah, pero eso no le conviene a la gente que vive esas cosas. Le tienen que legalizar la firma, tienen que buscar la manera de cómo poder actuar legítimamente. Porque aquí hay muchos sindicatos y y el amigo aquí sabe, sobre todo los sindicatos de construcción que son piratas y se matan unos a otros. Hay más de 100 personas asesinada, supuestamente presunto dirigente de la construcción, pero es pelea por ello porque saben qué es, porque es un negocio. Si yo formo un sindicato, entonces yo voy a una construcción y le exijo, mira, para ustedes poder funcionar en esa construcción, ustedes tienen que pagar una contribución al sindicato. O sea, es un medio de obtener dinero de esas personas que dicen que son, sindical, que son dirigentes sindicales. Y si no lo hacen, entonces asesinan y atentan. Y, si y si alguien los denuncia, asesinan a la persona que lo denunció. Hay sicariato ya dentro de los sindicatos venezolanos. Y eso hay que eliminarlo. Eso no se puede permitir. Y eso es legal. Yo creo, no sé, ¿cuánto el tiempo tengo? ¿Cinco minutos? Ok. Del derecho a la protesta ya hablé. Existe en Venezuela todas las posibilidades para que la sociedad civil, que es lo que ustedes llaman, pueda participar. Existe una defensoría del pueblo. Cualquier ciudadano en Venezuela que si considera que el Estado, que no se le da hizo una petición a cualquier organismo público y no se le dio respuesta, puede ir a la Defensoría del Pueblo a denunciar. Y la Defensoría del Pueblo tiene que servir de intermediario entre la institución pública y este ciudadano. Para eso se creó la Defensoría del Pueblo y para eso se crean las Defensorías del Pueblo. Eso está existiendo. Ustedes no usan la Defensoría del Pueblo porque ustedes consideran que la Defensoría del Pueblo es del gobierno. ¿Entiendes? Entonces no va. Ustedes no van a los tribunales a denunciar porque consideran también que los tribunales no le van a dar la razón y entonces no acuden a los tribunales y por eso se vienen directamente aquí a la CIDH a denunciar sin agotar los recursos internos. Si hay algún sindicalista que tuvo un problema, que estuvo un atentado, que no lo dejan, vaya a la fiscalía, también tiene que tiene la posibilidad de ir a la fiscalía, al Ministerio Público, donde pone la denuncia, ese Ministerio Público tiene que investigar lo que está pasando. No utilizan los medios que establece la Constitución para hacer valer sus derechos. Lo más fácil es venir aquí a denunciar el Estado venezolano para que se siga acumulando y ese es el objetivo, porque por eso es que le pagan. Esa es la contribución. Si no lo hacen, por supuesto pierden el derecho a la ayuda económica. Simplemente como eso, es así. No hay otra. Yo tengo en esto de la. Yo no estoy una persona improvisada. Yo tengo en la política de la edad de 17 años. Y ahorita tengo 69 años. Toda mi vida la he dedicado a esto. Toda mi vida he estado preso. Tuve preso en la Cuarta República. Entonces, yo hablo con propiedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este es un tema de la mayor importancia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que eh, defensoras y defensores de derechos humanos puedan asociarse de manera libre y llevar adelante su, su trabajo. Y más genéricamente, el que puedan operar en un Estado de Derecho, como parte de un tejido social democrático, eh, distintas instituciones, instituciones distintas al Estado, ¿no es cierto? Este, más allá de cuál sea su eh, sesgo ideológico, si lo tienen, si no lo tienen, si es afín, si no es afín al gobierno que se trate. Entonces, en ese sentido, eh, más allá. Como decía Unamuno en un, en un libro, eh, no sabemos si los cangrejos por dentro resuelven o no ecuaciones de segundo grado. Eh, aquí, más allá de cuáles sean las intenciones que puedan tener las personas, hay un derecho que hay que respetar. Eso es lo central. Ahora, dicho eso, yo quisiera hacer algunas preguntas. A los peticionarios de la audiencia, querría preguntarle en relación con lo que. Señalaron sobre un pronunciamiento de la OIT en esta materia. Y si el Estado quiere dar su respuesta sobre eso, también sería bienvenida. O sea, se señaló que, el, por lo que entendí, que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, había hecho un pronunciamiento sobre este registro de organizaciones sindicales. Quisiera que nos pudieran dar mayor información al respecto. Igualmente, en relación con las federaciones de estudiantes y las limitaciones que ustedes señalaban que tendrían en términos asociativos. Y al Estado quisiera preguntarle en relación con la cuestión planteada aquí, que otras veces hemos eh, analizado en audiencias, pero nunca se ha terminado, diría yo, como de, de recabar claramente, que es la cuestión del acceso a la información pública, que también tiene un impacto, eh, según señalan los peticionarios, en el trabajo de las asociaciones. Gracias. Sí, muchas gracias a los peticionarios por la información planteada y al Estado por, eh, por la respuesta eh, en relación a los comentarios que han hecho los peticionarios sobre la legislación en materia del derecho a la asociación colectiva. Eh, se hizo un planteamiento que a mí me parece importante que si, si pudieran ampliarlo en el sentido de que la legislación en esta materia es progresista en derechos individuales, pero regresiva en materia de derechos colectivos. Sería importante conocer el, el porqué de, de esa afirmación. Eh, estos son derechos, el derecho a la asociación como otros derechos como la libertad de expresión o la independencia judicial, son eh, derechos básicos en cualquier Estado social y democrático de derecho. De ahí la importancia eh, que la Comisión pone en el análisis de estas temáticas. Eh, eh, me gustaría preguntar frente a las denuncias que se han planteado de violación al derecho de asociación existe en Venezuela recursos judiciales efectivos frente a decisiones de autoridades públicas que nieguen eh, eh, la asociación o que nieguen a determinadas organizaciones su, eh, su reconocimiento a su personería jurídica existen esos recursos y, y son efectivos en la pregunta que yo haría Thank you very much um given the following on commissioner Escobar Hills question um and the observations of the state about um remedies which might be available I wanted to ask the petitioners Um, views and comments on the... Uh, can ah, you okay, si? um, move? my question followed from commissioner escobar hills, and it's... Um, it's in response to the state's observation that there's a public defender's office, there are options available to defenders to make complaints. Um, i wanted your thoughts on the availability of channels to, um, to make appropriate complaints about violations of okay. your rights. may i give the petitioners five minutes to respond and the same to the state? Sí, gracias. Eh, yo creo que es muy importante respecto de una uh, afirmación que hizo el, el señor Saltrón, que dice, armándose un expediente contra Venezuela en estos espacios, que es parte de la finalidad, la verdad es que uno siente mucho que no se perciba nuestro trabajo más bien como un aporte, recomendaciones para que podamos resolver una cantidad de situaciones que en Venezuela necesitan ser atendidas. Y en ese sentido, los informes de la Comisión, el informe especial sobre Venezuela, tiene recomendaciones de fondo. Y más bien, se ha perdido muchísimo tiempo en tratar de descalificar incluso su fuente. Cuando muy bien decía esta mañana el comisionado González que el Estado siempre es consultado antes de hacerlo. En cuanto a los recursos judiciales efectivos y eh, la Defensoría del Pueblo. El, el derecho de libre asociación todavía no es muy comprendido, incluso por algunas asociaciones. Y lo que hemos encontrado es que cuando hemos estado haciendo esta investigación, que apenas empieza con 48 organizaciones y esperemos que se extienda por lo menos a unas 500 o más, empiezan a comprender cómo estas dilaciones recurrentes afectan su derecho de asociarse libremente y que pueden recurrir a algunas instancias para ello. La defensoría, desafortunadamente,. No está constituyéndose en este momento una institución a la cual poder acudir, incluso cuando esta mañana se hablaba de los hechos de abril y de las graves, graves situaciones enfrentadas por, por jóvenes en el Estado Lara. Mientras hay un informe tan serio y amplio, extenso como el presentado por COFAVIC, la Defensoría del Pueblo tiene cuatro líneas destinadas a esos hechos. Entonces, tiene un problema gravísimo de credibilidad. Pero, de nuevo, la, el, el recurrir a algunos espacios para poder eh, exigir la garantía del derecho todavía es un tema incipiente. Como un hecho adicional que quiero eh, eh, comentar, eh, había en un estudio que hizo una organización, el Centro de Investigaciones Sociales, en un momento dado, 30.000 organizaciones en Venezuela por ahí en los años 80 y 90. En este momento nosotros tenemos dificultad para contactar a unas 1.000 organizaciones autónomas. Eh, sobre las actuaciones que podemos hacer nosotros a la Defensoría, puedo poner un ejemplo. Hace cuatro años, las organizaciones de Espacio Público y Provea le solicitamos formalmente, entrevistándonos con la Defensora del Pueblo, una solicitud a la Defensoría para que se pronunciara contra el juicio de civiles en tribunales militares. A esta altura no hemos tenido respuesta. Y le puedo informar a. Doctor Saltrón y a la Comisión Interamericana, que en el año 2010 fueron juzgados en tribunales militares cinco sindicalistas, que están actualmente bajo régimen de presentación en tribunales militares. Y en este momento, desde el 2011, están bajo juicio militar cinco capitanes Pemones. Es decir, diez líderes sociales están enjuiciados en la justicia militar. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con eh, la reforma que se hizo la Ley Orgánica del Trabajo, nosotros, las organizaciones de derechos humanos, reconocimos públicamente que fue progresiva en derechos individuales. Es se garantiza y se avanzó en cuanto a garantizar una serie de derechos a los y las trabajadoras en el país, pero en materia de derechos colectivos, no. Sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad sindical. Fortaleció la intromisión del Estado. En los asuntos sindicales, contrariando reiteradas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que le ha planteado incluso a Venezuela eh, reformar un artículo de la Constitución que le da facultad al Consejo Nacional Electoral para regular las elecciones sindicales. Afortunadamente, eh, el Tribunal Supremo de Justicia estableció una jurisprudencia que atenuó, digamos, ese artículo de la Constitución pero la OIT también ha expresado eh, preocupaciones sobre este re registro de organizaciones sindicales por la cantidad de requisitos que se imponen y que contrarian criterios que desde hace más de 30 años ha sostenido la Organización Internacional del Trabajo de que los estados no deben establecer un nivel tal de requisitos que terminan obstaculizando el ejercicio de las organizaciones sindicales de su actividad norm normal. Y finalmente eh, expresar que en ningún momento nosotros hemos dicho que en Venezuela no se puede manifestar, en Venezuela se puede manifestar, pero también hay riesgos. El hecho de que solamente por ejercer el derecho a la manifestación pacífica existan 3.000 líderes sociales sometidos a juicio penal es un indicativo. De ellos, de ellos, una buena parte son pro gobierno y si no, consulten a la organización campesina Girajara que ha denunciado 1.500 líderes campesinos sometidos a juicio penal. Eh, la pregunta del relator nos permite expresar nuestra preocupación por los consejos estudiantiles. Estos consejos estudiantiles fueron creados por la ley de educación, la ley orgánica de educación en el año 2010 y fueron creados como unas instancias de participación libre de los estudiantes. Sin embargo, la resolución eh, 058, que tiene un año de haber sido promulgada, transforma estos consejos estudiantiles en poder popular estudiantil, que es una figura que no aparece en la ley, no está, solamente está mencionada en la resolución, y es una figura organizativa de un partido político. Esa, eh, ese partido político fija tanto la, los fines como los medios, como la organización de esa... De esa de esos consejos, de ese poder popular estudiantil, y si bien este, el, el derecho de la asociación garantiza la libertad de asociarse, tampoco nadie puede ser coercionado a asociarse contra su voluntad, que es lo que está haciendo la resolución 058. Gracias, Presidenta. Bueno, volvemos a lo mismo. Se dice que hay 3.000. Ajá, ¿dónde están los nombres? ¿Dónde está la denuncia puesta por Provea en un organismo público venezolano? Dime, ¿dónde está? Porque yo no la conozco. Pero no importa, me lo dices después, porque yo, si deberías haberlo dicho aquí. No es que me lo vas a mandar por correo. Se habla de agresiones, se habla de tribunales militares, se habla de personas que han sido juzgadas en los tribunales militares. Mira, en los tribunales militares, como ya te dije, hay sitios de seguridad. Si yo voy a manifestar a un sitio de seguridad y no atiendo las recomendaciones y no me voy, y encima de eso te digo que te vayas, y entonces esa persona que protesta le da un golpe a un funcionario militar, en el código militar existe lo que se llama la agresión al centinela. Si yo agredo a un militar, él estando en sus funciones, yo estoy agrediendo a la institución militar y caigo en el código militar. <laughs> Te lo digo yo que estuve preso, no se le podía ni, ni gritar a un militar. Nosotros ya, ya presos en una cárcel, le gritamos a un militar y nos metían siete días en un calabozo chiquitico de esos que llamaban de los tigres, estando ya detenidos. Entonces hay que saber decir las cosas, hay que saber decir las cosas y decirlas con la verdad. La Asociación de Padres y Repre la, la, los Consejos Estudiantiles... Viene a sustituir lo que era antes las asociaciones de padres y representantes en los colegios. Había un colegio público o privado, generalmente, generalmente los privados, porque estaban más organizados, se criaba una asociación, ¿verdad?, de padres y representantes que, que se ponían de acuerdo con la directiva del colegio y organizaban y regían cómo se funcionaba dentro del colegio. Ahora eso, la ley de educación crea los consejos estudiantiles la, la, eh, y, y cumplen las mismas funciones. Pero lo que pasa es que todo lo que crea el gobierno revolucionario en Venezuela se politiza, no? Eso es para politizar, no? Ahí pueden participar todos los oposición o las personas afectas al gobierno, eso es libre, ahí no hay discriminación de ningún tipo en absoluto, eso es falso, y bueno lo otro que yo pienso es que deben de traer información real cuando ustedes cuando usted dice aquí que hay tres mil sindicalistas detenidos tiene que traer las pruebas Traigan las pruebas aquí a la comisión y entonces el Estado venezolano admitirá o no la denuncia. Lo demás es que están en lo mismo, creando expedientes para satanizar al gobierno para después justificar cualquier agresión contra ella. Insisto en eso. Thank you very much, petitioners. Um, for bringing us information uh, which the commission will have due regard to. Um, as always, we welcome the participation of the state um, and thank you for being here. and we look forward to another hearing later on after lunch uh, where we will continue to discuss similar issues. thank you again.